Hola, pues bienvenidos sean a este ya cuarto capítulo de Collage. En esta edición hablaremos de un álbum realmente emblemático. A mi gusto, una de las producciones musicales más influyentes en la historia del rock and roll y por supuesto de la música popular contemporánea. Me refiero al London Calling de The Clash. London Calling es la tercera producción musical de la fantástica banda de punk británica The Clash. El punk rock es un género musical que surgió a mediados de la década de los 70. Los inicios de este género se sitúan en dos emblemáticas ciudades, Londres y Nueva York. En 1975, el CBGB, que fue un conocido club de Nueva York, vio nacer a los Ramones, un grupo de cuatro inadaptados que cambiarían el curso de la música para siempre. El punk, como una mezcla de letras alocadas, al ritmo de sonidos crudos, simples, rápidos y pegadizos, había nacido. Casi al mismo tiempo, se gestaba el movimiento punk británico, esto gracias a bandas como The Sex Pistols y The Clash. La filosofía punk intentaba transgredir e incomodar al status quo, buscando así una manera de liberarse de los diversos estigmas sociales. Buscaba también la provocación a través de un lenguaje insolente, contradictorio y muchas veces absurdo. Otras bandas de punk que se lograron colocar con una propuesta comercial son Buzzcocks, Television y Patti Smith. Si quieren saber más acerca del movimiento punk de mitad de los 70s, les recomiendo mucho dos documentales. El primero es titulado Punk Attitude, y el segundo es de la serie de Seven Ages of Rock y es titulado Blank Generation. Por ahí les dejo los dos links. Dentro de esta ola punk surgió The Clash. La banda se integró en 1976 y estuvo constituida por Paul Simonon, Mick Jones, Joe Strummer y Nicky Topper. La experimentación musical, la actitud rebelde y las letras con alma política hicieron de la banda un éxito alrededor del mundo. Los récords más representativos de The Clash son el magnífico The Clash de 1977, el London Calling del 79 y también el Sandinista de 1980. London Calling es considerado una obra maestra, una mezcla brutal de sonidos encapsulados en un álbum doble. El álbum juega con distintos géneros musicales como puede ser el rock, el pop, el ska y el reggae. Gracias a esta magistral mezcla de géneros, London Calling es comparado con míticos álbums como el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles y el Pet Sounds de los Beach Boys. Las letras del álbum tocan problemáticas sociales como el desempleo, el racismo o la drogadicción. Las historias se sitúan generalmente en Londres y algunas se basan en personajes de la vida real. El álbum toca temáticas coming of age, es decir, de problemáticas del paso de la adolescencia a la adultez. Temas como el sexo, la depresión, el paso por una crisis de identidad o las dificultades y responsabilidades que trae consigo la vida adulta. La portada del disco también resulta trascendental. En esta vemos a Paul Simonon estrellar su bajo Fender contra el piso de un escenario en Nueva York, lugar en donde la banda se presentaba en 1979. El instante tomado por la fotógrafa británica Penny Smith retrata un emblemático momento que refleja la actitud del punk y del rock en general. La fotografía de Smith fue enlistada por la revista Q como la mejor fotografía de la historia del rock and roll. Cabe también mencionar que el arte del álbum fue diseñado como un homenaje al récord homónimo de Elvis Presley. Ok, vamos a hablar un poco de las canciones que más disfruto de este álbum. En realidad, todas las canciones son muy buenas, pero no tenemos tiempo para reseñarlas todas, ¿verdad? Entonces, comencemos.
Eso fue London Calling. Vamos por una segunda canción que realmente disfruto mucho. Este es un cover y se llama Brand New Cadillac. El álbum es tan variado que juega con géneros como el reggae. Y vamos a poner una canción un poquito en ese tono. Se llama Jimmy Jazz. Ok, y otra que les voy a poner, una de mis preferidas, que es Guns of Brixton. Está del otro lado, así que escuchen esta, es buenísima, buenísima. London Calling es considerado por diversos críticos uno de los mejores álbumes en la historia del rock and roll. Por hacer algunas menciones, la revista Rolling Stone lo colocó como el mejor álbum de los años 80, y en el 2003 formó parte de la lista de los 500 grandes records de todos los tiempos. En fin, creo que London Calling es una obra maestra, una producción que todo amante de la música debe tener entre sus propiedades. Alguna vez escuché en la serie Freaks and Geeks, una serie que vamos a reseñar en un capítulo posterior, escuché lo siguiente. Si tuviera la oportunidad de borrar de mi memoria el momento en que escuché por primera vez este álbum, la tomaría. La tomaría tan solo por poder experimentar nuevamente esa sensación única e irrepetible, la sensación de escuchar por primera vez una obra maestra. Nos vemos.